año 70, yo empecé el negocio el año de 1900, a finales del 77. Y bueno, pues he expandido bastante mi negocio, que tenemos empresas en México y aquí en los Estados Unidos. Y recorremos desde las Carolinas, desde el estado de Virginia hasta New England, todo lo que es Nueva York, New Jersey, Connecticut y todos los estados adyacentes. Bueno, cuando yo llego aquí a Pasey, todavía había gente, italianos, polacos, que ahora ya no se ven, ¿no? Y los amigos, muy buenos amigos, los puertorriqueños que estaban en esa época aquí, que son los que sufrieron los embates de la discriminación. Gracias a ellos, pues, nos abrieron las puertas aquí en Pasey también. Bueno, a mí me dan el crédito los mexicanos, que yo empecé los negocios aquí de lo que es comida mexicana, bailes mexicanos y mucha cosa mexicana, ¿no? Por cierto, la revista Forbes me nombra el año, el rey de la tortilla, el año 92, 1992, por la cantidad de tortillas que se hacía, y yo era el único que fabricaba tortillas en esa época. Pero ahora ya mucho paisano ha puesto negocios y les ha ido muy bien. Y pues yo abrí las puertas de los negocios mexicanos en el East de los Estados Unidos. Nosotros, los primeros emigrantes, ya abrimos el camino y esperamos que nuestros hijos, nuestros nietos, ya hagan negocios con más capacidad, más grandes. Y en la política, pues también yo siento que vamos bien, estamos una comunidad nueva, se puede decir, en ese lado. Y creo que en un futuro vamos a tener muy buena representación política por nuestros hijos o nuestros nietos, que vienen con otra mentalidad ya muy diferente.